¡Eh, para, para! Che, ¿que no eres un bicho de esos? Ya, ¿dónde está la radio? Buenos días. Has tenido suerte. Parece que no estás infectado. No te preocupes, aquí te vamos a cuidar. Mi nombre es Lilith. Estaré aquí para lo que quieras. Las ataduras son fuertes. No te molestes. ¡Qué, solteume! ¡Cabrón, solteume, que yo me agobie! Tranquilo. No te preocupes. No saben si estamos infectados. Pero si en 48 horas seguimos siendo humanos, nos sueltan. Hostia puta. Sí. ¿Pero que tú sabes dónde estén? Creo que en la huerta de Alboraya. No sé. Me llamo Laura. Ricky. Hola. ¿Y yo me podría ir a vivir con vosotros? Claro, no. Si yo ni a de sobra. Si vos para comenzar, el fem un puestet a ma casa. Bueno, mi gente está en Benimaclet. Por una temporadita en la playa. Eso es de lujo. ¿Vivís todos juntos? No, qué va. Desde la resistencia me lo ajuntem a l'escola al cabañal. Y después cada uno té sa casa. Qui no en té, també intentem buscar-li una. Qué guay. Anem a anar. Buenas noticias. ¿Qué han pasado 48 horas? Estás limpia. Che, qué bo. Libertad. Aunque estaba yo aquí a gustito con Ricky. Espero no interrumpir nada, ¿eh? Chiquet, no patiu, que yo sé seguro que no estic infectat. D'ací un ratet en solten. Claro que sí, solo que esto es un protocolo. Vente por aquí, guapa. Ahora vengo. Así estic, no moure. Pasa. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos y siéntete satisfecha por lo que está a punto de sucederte, ya que tu sangre ha de ser en néctar que alimente lo más oscuro de nuestras impías almas. Por eso, perra humana, disponte a morir. Alimaña, cumple con tu cometido. ¡Hijo de puta! Gracias. No te anticipes todavía a dármelas.
Se alzará, y la sombra de sus alas, cuya esencia es la agonía, oscurecerá el sol para siempre.